San Vicente volveu a facer o milagre de converter a auga en viño. Esta foi a razón pola que centos de persoas se achegaron á Praza do Campo o día de Santa Marta, patroa dos hosteleiros. El milagro de San Vicente en que mano vino la fuente, que es una tradición que empezó en los años 60, se fue interrumpiendo, fue teniendo vaivenes, se hizo interrumpidamente en los 60, los 80, los 90, y desde el año 2014 lo hacemos desde la Asociación Lugo Monumental todos los años, desde el 2014 continuamente se está haciendo. 300 litros de viño que fueron repartidos de manera gratuita a todo aquel que se achegara a emblemática fuente. Entre os repartidores, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que destacou a posta en valor que isto supón para a cidade. Dinamizar o centro, homenaxear pues, os hosteleiros e as hosteleiras da nosa cidade, un sector fundamental para a promoción económica e para a promoción e dinamización dos barrios, nun enclave pues, tremendo, tan bonito, tan significativo como é a Praza do Campo. O grupo Cántigas e Flores foi o encargado de poñerlle banda sonora a esta celebración, na que lucenses e visitantes desfrutaron cun ambiente tradicional galego. Está moi ben, a verdad que hai un ambientazo aquí en Lugo guapo, no, está guai, está moi ben, está moi ben. É un bom momento para pasar con a familia, tomar un vinho, tranquilos, e ver esta xente. Unha foto para o recordo ou un brindes pola saúde de San Vicente foron os feitos máis repetidos entre os asistentes, que esperan a consolidación desta cita no calendario festivo da provincia.